Claro, la ciencia del cuidado, yo creo que hemos hablado ya de este tema. Aquí aparece una imagen de una exposición que se llama Past Women, que trata acerca, bueno, hay una arqueología feminista, como sabéis, ¿no? Que trata de la recuperación de la memoria de las mujeres más allá de la cultura escrita, ¿no? De la historia, remontándose a la prehistoria, porque las mujeres, pues, eran las agentes de la supervivencia en todos los terrenos, ¿no? No se puede demostrar que las mujeres fueran igualmente cazadoras que los hombres, tampoco se puede demostrar lo contrario, pero sin duda sí se puede demostrar que nutrían a la comunidad a través de todas las actividades que aparecen aquí en la imagen, ¿no? Y lo que sí que se puede es rastrear una genealogía que es antibélica, que es a través de las prácticas que ha descrito y del conocimiento de toda la botánica y de las plantas que podían servir, ¿no?, como fármacos, pues que alargaban la vida de las personas, ¿no?, a través del cuidado, por supuesto. Sí, y precisamente ha sido todo este conocimiento el que con el proyecto de la ilustración se consideró, o sea, se puso a un lado como un conocimiento secundario, popular, relegado a una esfera íntima que no tenía lugar y no tiene cabida en los libros de texto, no ha tenido hasta ahora, ¿no? Y que afortunadamente la arqueología feminista o la perspectiva de género en la arqueología, antropología e historia está recuperando para poner todo eso en el centro, ¿no? Que es también desde la perspectiva, desde los cuidados, precisamente.